edición de Trends te presentamos lugares nuevos para que vayas a conocer. Esta vez estamos en Super Mini Diablo Rosso, el nuevo concept boutique del Hotel Sortis de Obarrio. Si quieres estar enterado de todo lo nuevo en Panamá y además visitar todos los lugares que te presentamos en cada edición, síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, bajo el mismo nombre, Soy Trends. Mi outfit para esta edición combina un top personalizado de la diseñadora Verónica Chen con un pantalón mostaza. Para esta edición conversamos con Alex Budges, un artista y diseñador panameño con mucho talento que logró captar nuestra atención. En sus últimos trabajos reúne lo expresivo del mundo natural, el arte urbano y las exigencias de la pintura clásica. Alexander Budges es un diseñador gráfico y artista y su trabajo siempre está en torno a la naturaleza. Tengo casi 9 años de experiencia. Trabajé en una de las mejores agencias aquí en Panamá, que era el Revolver. Trabajé con muchas compañías como Audi o Volkswagen o Hyundai. Y siempre he tenido como estas ganas siempre de hacer otras cosas, de aprender otras cosas. Y todo esto me fue llevando cada vez más a hacer proyectos personales o tratar de plasmar lo que yo quería más que nada hacer, algo muy personal. Y todo esto me llevó más que nada al arte. ¿En qué me inspiro la naturaleza? Casi por todo, porque desde que tú estudias diseño, estudias el color o estudias la forma, está todo siempre ligado con la naturaleza, ¿no? Todos los estudios de la antigüedad siempre han sido basados en esto y me parece que es como que una muy buena referencia para cualquier cosa en la vida. La técnica que mayormente utilizo es el óleo, pintura al óleo, y no es totalmente realista, pero sí se acerca bastante, tratando de buscar la mayor parte de detalles, ¿no? Y conexión, la idea de toda la colección trata más que nada como de acercarnos nuevamente a nosotros como humanos a lo que es la naturaleza. Dentro de muchas culturas utilizaban mucho al jaguar como si fuera un maestro o como si fuera un guía para ellos, ¿sabes? Y para nosotros actualmente ni siquiera vemos qué es lo que tenemos alrededor. O sea, no sabemos qué está pasando con los manglares aquí cerca o qué está pasando en los bosques cerca. No tenemos idea, vivimos en otro mundo totalmente diferente de verdad en el que vivimos. Es muy raro. Bueno, el trabajo sí es bastante realista, no es un hiperrealismo, pero sí trata de llegar a todos los detalles posibles. Bueno, mi trabajo pueden seguirlo en mi página web, que es alexanderutge.com, o Facebook y en el Instagram. Más adelante podrás recorrer con nosotros la última exposición de Alexander en la Galería Alegro, pero antes te invadirá un mundo de flores que puedes encontrar en El Machetazo, todo en un solo lugar.
este programa, compártelo en tus redes sociales y menciónanos a Soy Trends. Ahora lo prometido, un recorrido por la exposición Conexión de Alex Woodges. Su profesora de diseño gráfico me ha llamado muchísimo la atención. ¿Cómo incursionó dentro de la pintura? La verdad es que es un panameño talentosísimo, cada día evoluciona su estilo. No es para menos que me parezca increíble su trabajo. Para mí ha sido súper bonita experiencia poder estar viendo a diario como toda su evolución. Realmente me siento orgullosa de Alexander en esta primera exposición, que ha sido genial. Apenas empecé a ver los cuadros y no me esperaba esta exposición, la verdad, es súper linda. La exposición me parece súper fabulosa, me encantaron las pinturas, me encantó esta en especial. La verdad es que el trabajo de Alex es increíble y la verdad, felicidades por semejante muestra, que la verdad que está bastante impresionante. Estuvimos en la conferencia de Vogue en vivo, que contó con la presencia de Eva Longoria como invitada especial. Esta cobertura llega gracias a Samsung. Este día es muy especial para todos nosotros, pues celebramos la segunda edición de Vogue en Vivo. Tenemos más de 30 marcas participantes y más de 1.500 personas confirmadas en el evento. Tengo que leer porque la verdad que tiene una trayectoria bastante extensiva. Ay, no. Sí, por supuesto que sí, y creo que es importante recordar. Este año quisimos festejar por todo lo alto los 15 años de Vogue México y Latinoamérica, y para celebrarlos en Panamá tenemos una invitada de honor muy especial, Eva Longoria, que agradecemos de todo corazón por haber aceptado esta invitación. Hola, buenos días. Es un placer para mí estar aquí con vosotros y estar aquí por mi primera vez en Panamá. Hi, welcome to Panama. My name is Andrea Vasquez from an online TV show. My question is for Eva Longoria. Well, I would like to know, what tip would you give to a common girl who wants to grow in fashion business, like entrepreneur, like? I have no idea. You know what I would first, my number one thing is education. Whatever you want to do, if you want to be a dentist, if you want to be a fashion designer, if you want to be a lawyer, whatever you, if you want to be an actor, you have to get the education behind that particular profession. But as far as after that, these ladies would know. Get a job at Vogue. Conocimos los detalles en la conferencia de prensa. No te pierdas la cobertura de Vogue en vivo en nuestra próxima edición. Recuerda que Trends es una producción de La Vaca, video y fotografía. Esperamos que te haya encantado esta edición. Sigue pendiente a todas nuestras redes sociales, @soytrends, porque siempre compartimos contenido interesante para ti.